Cada tercer domingo de junio es el día de ponernos contentos y celebrar a los papás. Su día ha llegado. Jóvenes, grandes, delgados, no tan delgados, fanáticos del fútbol, apasionados del béisbol o sin ningún deporte favorito, todos los papás siempre desean ser festejados. Y si no lo creen así, echemos un vistazo a lo que Profeco investigó e informó. A 64% de los papás les gustaría celebrar su día en un restaurante. Para 51%, la celebración de esta fecha es muy importante. A la mayoría les agrada la forma en que los festejan y los regalos que reciben. Así que ahora nos toca a nosotros hacer caso y celebrar a ellos, a quienes nos han cuidado, apoyado y enseñado desde que llegamos a este mundo. A los primeros héroes que admiramos en la infancia y que con los años no nos dejan de sorprender. A los padres en su día y con cariño. Y con todo el festejo, no debemos olvidar las recomendaciones que Profeco nos hace. Recuerde, es importante estudiar nuestras posibilidades de compra y evaluar cuánto dinero vamos a gastar. Pues aunque la mayoría de los papás lo celebran con una comida en casa, el 64% le gustaría celebrar en algún restaurante. 56% mencionó que su esposa es la que organiza la celebración y en segundo lugar, los hijos. Aunque, en esta ocasión, el Día del Padre será en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Por lo que 43% de los papás verán los partidos en un restaurante o bar. Por ello es importante anticiparnos y hacer una reservación. Otro tip de la Profeco es que casi no les agradan recibir ropa y lociones. En cambio, les gustaría recibir gadgets y aparatos electrónicos. O por qué no, una invitación al cine, al teatro o a un concierto. Así que ahí están algunos tips para festejar el Día del Padre. Recordando siempre la importancia de comparar precios, ya que en ocasiones se encuentran diferencias de hasta un 70%. También cerciorarnos de que se exhiban y respeten precios y promociones en los establecimientos y no olvidar recibir comprobantes de venta y que los instructivos se encuentren en español. De lo contrario, podemos notificar a Profeco cualquier abuso a los teléfonos 5568-8722 en el Distrito Federal o al 01800-468-8722 en el interior de la República o acudir al portal asesoria@profeco.gob.mx. Felicidades en su día. Para Ultra Noticias, desde el Distrito Federal, Daniel Flores en la cámara y Elizabeth Cano.